análisis político, pero además tenerlo de un amigo de la casa, un amigo personal, creo que es uno de los politólogos más brillantes que tiene la Argentina, con una trayectoria descomunal, Roberto Starke, politólogo, sociólogo, bueno, con iniciativas permanentemente, ahora acaba de lanzar una, ahora vamos a dedicarle un minutito a eso, y lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Darío? Un gusto escucharte, aunque estás Gracias, exagerando un poquito. Yo soy amigo tuyo hace muchos años, Sí. de eso soy un politicólogo excepcional, bueno, que lo juzgue la gente. Bueno, nos viene muy bien conversar unos minutos, Roberto, porque estamos ante un escenario, viene el debate el domingo. ¿Cómo lo imaginás? Porque dicen que va a ser mucho más fuerte. Y probablemente sea más fuerte porque lo que la mayor parte de la gente ha dicho el debate es, ha sido aburrido, ha sido reiterativo, no ha pasado nada, las actitudes y las postulaciones de los candidatos han sido muy, muy grises, Sí, en sí, fin, sí. entonces muy probablemente el próximo debate tenga más color. Bueno, hay una promesa. Hoy lo escuchaba Lombardi, Hernán Lombardi, estuvo en la radio. De alguna manera la justificó a Bullrich, que en el debate patinó fuerte en las cuestiones económicas. Aparentemente estaba con un problema de salud la candidata de Juntos por el Cambio. Y Lombardi dijo: ahora en el debate del domingo, Bullrich va a atacar con todo. La cuestión de la seguridad va a poner mucho el acento. ¿Qué estrategia pudo usar Bullrich para tratar de ingresar? Pues me da la impresión de que Bullrich en este momento está pensando: me quedo afuera del balotaje. Creo que esa es la sensación que tenemos todos. ¿Qué estrategia pudo usar Roberto Bullrich para tratar de sumar algunos votos a partir de ese debate? Bueno, algunas consideraciones. Primero, la explicación de Lombardi me suena excusa. Sí, a mí también. Absolutamente. Y le suena excusa a todo el mundo, ¿no? Segundo, me parece que Bullrich le faltó fundamentalmente, más que problema de salud, le faltó personalidad y liderazgo, que es lo que ella demostraba antes de las PASO y que Sí. después se diluyó a partir de las PASO, entró y a ser una persona muy poco consistente. Y tercero, me parece que sin duda Bullrich se juega en el debate a confirmar casualmente ese liderazgo de la cual ella está haciendo gala o hizo gala en su momento. Si no confirma ese liderazgo, definitivamente va a perder la posibilidad de entrar en el balotaje. Si Bullrich entra, o mejor dicho, pierde esa oportunidad, probablemente sea el fin de ella y sea el fin de Juntos por el Cambio como lo conocemos. Roberto, le doy un minutito. Me llegó el otro día, entiendo que por LinkedIn o por alguna red social, ya son tantas, una iniciativa que acaban de lanzar ustedes a través de Infomedia, bueno, que está muy vinculada con este mundo que viene. ¿Por qué no me contás en un minutito de qué se trata? ¿A qué te estás refiriendo Una específicamente? ¿Infomedia iniciativa Talent? donde han grabado un video, bueno, hablan de la cuestión Sí, digital. no, bueno, esa es una cuestión más diría yo, volcada a lo académico Sí, que a sí, lo sí. esencialmente político. La idea de Infomedia, que es una consultora que yo soy uno de los socios gerentes, te diría que es fundamentalmente formar nuevos consultores. Y Exacto. la formación de nuevos consultores implica no solamente hablar de los temas que los consultores se ocupan, sino fundamentalmente de hablar de cómo se organiza una consultora, cómo se administra una consultora. Está Y formando la nueva fundamentalmente, generación. exactamente, cómo se gerencia una consultora, que no es sencillo, porque uno dice, bueno, voy a formar una consultora, es cuestión de reunirme con dos amigos y empezar a trabajar. No es tan sencillo. A mí me pasó, yo pasé por esa experiencia y pasé por duros momentos y me parece que la cuestión central está en la posibilidad de organizarse, de ordenarse, de tener en cuenta cuáles son las prioridades y fundamentalmente cuidar mucho las cuentas, es decir, Claro los que sí, números, porque claro los que sí. números son fundamentales.
tratar de satisfacer también, bueno, lo que el cliente necesita. Roberto, gracias por estar hoy, ¿eh? Un abrazo grande. No, gracias a ustedes, un gran abrazo, hasta luego. Que te vaya muy bien. Ahí estaba Roberto Starke, politólogo, sociólogo.